Bueno, hoy tengo el honor de presentar a la señora Lama Rinchen Candro, del Instituto Kachu Chenchen Cholin, del Estudio de Práctica de Budismo Tibetano. Bueno, como ustedes saben, los que son alumnos, los que no, que acá también estudiamos un poco del budismo, tanto del Tíbet como el budismo Zen, como un sistema de psicología, justamente que es algo paralelo a lo que es el cuarto camino. La señora Lama Rinchen es representante del Lama, de los lamas del Tíbet y coordina las visitas del Dalai Lama acá a Buenos Aires, del grupo Jardín Vajrayana, que se llamaba antes. No voy a leer los nombres tibetanos porque son medio difíciles para mí, ¿no? Así que, en realidad los dejo con ella, que va a explicar muy bien todo. Por favor. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar hoy aquí para compartir algunas enseñanzas del budismo desde un lugar práctico, desde un lugar vivencial, de manera de que pueda serles útil para abrir o aclarar algunas cosas sobre los fundamentos del budismo. Suelo comenzar este tipo de encuentros con una breve meditación. Espero que les parezca agradable para comenzar. Y para eso podríamos, si estamos así sentados en las sillas, podríamos sentarnos sin necesidad de apoyarnos en el respaldo, consintiendo el apoyo de la cadera, de los isquiones y también dejando las piernas paralelas, un poco anchas, al igual que la cadera, es decir, los pies que no estén juntos y que estén bien apoyados en el piso. Es una muy breve meditación que nos va a permitir encontrarnos primero como grupo humano y luego comenzar a dialogar o a presentar estos puntos fundamentales. Las manos pueden estar apoyadas sobre las piernas, palmas para abajo, sin necesidad de hacer algún gesto o algún mudra en particular, los hombros abiertos, los omóplatos, el pecho bien despejado, el cuello largo, la cabeza sintiéndola como apoyada en el medio del cuello, la cara distendida, y pueden así tomarse un momento para entornar los ojos. Al hacerlo, tratamos de recorrer el cuerpo desde la cabeza hacia los pies, sintiendo cómo la tensión se desliza, por ejemplo, a nivel de la piel, del rostro, la piel del cráneo, sintiendo el cabello, las orejas. Luego pasamos por la nuca, recorremos todo el cuello, cómo se inserta en el torso. Y seguimos observándolo con un cierto tono muscular que permita estar en una postura digna, derecha, libre de tensión. Recorremos los brazos, tanto a nivel de la piel como también sintiendo por dentro de la piel, sin necesidad de una imagen del cuerpo, sino lo que realmente sentimos, cómo sentimos los músculos, los huesos, los tendones, las articulaciones. Y al llegar a las manos, volvemos a subir y empezamos a recorrer el torso y lo hacemos con un cierto afecto, con un cierto respeto y con una atención puntual. Vamos recorriendo el frente. Llegamos al bajo vientre, a la zona de la cadera. También recorremos la espalda, sintiendo los omóplatos, sintiendo cada una de las vértebras, sintiendo las costillas, los órganos,
La respiración acompaña este momento de atención como si fuera llevando a la mente por dentro del cuerpo. Y luego recorremos las piernas. Las sentimos por dentro, sentimos la piel, la periferia. Y luego sentimos los pies, sentimos su apoyo en el piso, cómo el piso recibe a los pies, cómo hay una cierta comunicación entre el cuerpo, la silla, el piso, el ambiente y las personas que nos rodean. Nos tomamos un momento para observar la respiración y, si pueden, la ubicamos en el bajo vientre, de manera que la zona alta del torso se distienda. Y así juntos podemos exhalar 3 veces de una forma bien larga, como sacando todo el aire viciado. Y al exhalar podemos estirar los brazos y sentir que estiramos las manos y las puntas de los dedos, soltando ese aire hasta que no quede nada de aire residual o de aire viciado adentro de los pulmones. Así lo hacemos 3 veces. Al inhalar, por otro lado, hacemos una inhalación completa, llenando el bajo vientre, la zona de las costillas, la zona de las clavículas, y volvemos a exhalar. Cuando exhalamos, sentimos que soltamos todo lo que pueda haber de incomodidad en el cuerpo, todo lo que pueda haber de incomodidad en la mente, todas nuestras actitudes erradas o confusas, que nos acordemos o no que hayamos realizado en el pasado, incluso en vidas pasadas. Por otro lado, al inhalar, sentimos que la fuerza de la naturaleza, del elemento tierra, agua, fuego, viento y espacio, entra en nosotros. Y volvemos a exhalar. Y cuando inhalamos, sentimos que la vitalidad de los seres de sabiduría, como cada uno lo identifique, llega a nosotros en forma de bendición, en forma de luz, como presencia, como cada uno esté más familiarizado con un cuerpo sumamente permeable y una mente sumamente abierta a esta inhalación. Y luego dejamos que la respiración fluya en su ritmo natural. Y así, estando a gusto con el cuerpo, con la respiración y con la mente, nos tomamos un momento para invocar esa fuente de inspiración, esa fuente de la verdad, de la sabiduría, de las mejores cualidades, de lo más excelente, ya sea asociado a Dios, asociado a Buda, asociado a la esencia, como cada uno se sienta más familiarizado. Y por un momento invocamos su presencia para que nos acompañe en este encuentro. Y a la vez nos tomamos como testigo para que esto que vamos a desarrollar juntos, esta acumulación de energía positiva, sea de utilidad para todos los seres en el mundo, para todo tipo de seres, hombres, mujeres, animales, insectos y otros seres que quizás no alcanzamos a percibir, pero que tienen vida y que podemos ofrecerle nuestra energía positiva. Sangye chetan sogi chonam la chancho partu dani chapsuchi
Nagi jin so gi pe so nam gi ro la pen chir san je ru pa ra sho sem chen tam che de wa dan de we gyu dan dan bar gyu chi du nya dan du nya ki gyu dan ra wa gyu chi du nya me pe de wa dan ba dan min ra wa gyu chi nye rin cha dan ni dan ra we tan yong chen po la ne pa ra en ju chi cha se wa dan che shin cha pa dan che su yi rang ku shin se wa yi ge wa chung se da gi chi san pa tam che da gi chan chu Por último, como respuesta a nuestra invocación y al desarrollo de una motivación altruista, sentimos que esa fuente de inspiración se disuelve en luz y esa masa de luz viene hacia nosotros, entra por la coronilla y se disuelve en nuestro ser. Quedando nuestro cuerpo, palabra y mente inseparables o indiferenciados, tal como cuando mezclamos agua con agua. En un momento, la mente suelta su tensión, suelta su estructura conceptual y puede descansar en el presente, aquí y ahora, libre de preocupaciones. Eso. Aflojamos un poquito el torso para los costados, despejamos la mirada, los oídos, la piel y demás, y pueden sentarse como gusten. ¿Se ve bien allá atrás? ¿Se escucha bien también? ¿Sí? Voy a tratar de resumir algunos puntos importantes de manera que después tengamos tiempo para preguntas y que podamos dialogar o ver inquietudes que tengan de acuerdo a lo que les voy mostrando o de lecturas que ustedes hayan tenido sobre las enseñanzas budistas. Si bien mi formación es en el budismo tibetano, desde el año 83 hasta ahora desarrollo mi práctica y desde el año 92 estoy a cargo de la enseñanza. Lo que tiene el budismo tibetano es que engloba todas las diferentes tradiciones budistas. Y así, cuando uno estudia en detalle la manera en que enseñó Buda, descubrimos que fue sumamente hábil, al igual que otras personas, en el sentido de responder las preguntas que hacían las personas. Y así en ocasiones le respondía a niños que encontraba en la calle o en otras ocasiones le respondía a eruditos de la India, de otras tradiciones que lo consultaban o lo ponían a prueba para ver cómo era su realización. Y esa manera tan acorde y tan correcta de ir simplemente respondiendo lo que el otro estaba cuestionando, hacía que en el momento la persona pudiera tener una resolución a su inquietud, a su búsqueda, y pudiera sentirse entonces con confianza para ingresar en un camino espiritual. Hoy la forma de vida es un poco distinta y si tuviéramos esa oportunidad de simplemente frente a un maestro hacerle preguntas y escuchar sus respuestas, por cómo va el mundo, por el ritmo que tiene y por nuestras obligaciones y actividades, sería muy difícil encontrar un camino gradual, algo progresivo. Y quizás muchos entendieran como ese tipo de conversaciones sin una seriedad que lo lleve a la trascendencia. Entonces, luego de la vida de Buda, en los concilios de sus discípulos, se puso por escrito todas sus enseñanzas y ahí se fue esquematizando lo que llamamos el camino gradual. Y si bien podemos reconocer budismos que tienen aspectos culturales y enfoques un poco particulares, cuando uno ve el todo, ve que no es más que presentaciones que van avanzando progresivamente hacia el perfecto despertar o la iluminación de Buda. Y así,
lo que podemos conocer hoy del budismo en Birmania, Sri Lanka, el sur de India, etcétera, que es conocido como Theravada, enfatiza mucho la enseñanza que dio en primer lugar Buda, cuando luego de su despertar él quedó 7 semanas pensando cómo era posible que él pudiera transmitir su realización a los demás. Y diferentes dioses del mundo de la cosmología budista que llamamos dioses, como Vishnu, Indra, Brahma y otros, le insistieron para que enseñe que su mensaje iba a ser de mucha importancia para la humanidad. Y entonces, respondiendo a ese requerimiento, que él enseñó lo que conocemos hoy como las cuatro nobles verdades. Y es una enseñanza, como dice un lama tibetano amigo, es una enseñanza que podría no ser estrictamente budista, es más una presentación de lo más importante que un ser humano necesita considerar para desenvolverse bien en su vida, aprovecharla y darle un sentido. Y estas cuatro nobles verdades hablan de que existe el sufrimiento, existe una causa del sufrimiento, existe la cesación del sufrimiento y existe un camino que lleva a la cesación del sufrimiento. Los dos primeros postulados, sufrimiento y causa del sufrimiento, son los que describen nuestra realidad cotidiana. Lo que podríamos llamar, desde el punto de vista de la enseñanza de Buda, una verdad convencional, una verdad provisoria, una realidad que es la que alcanzamos a ver con las limitaciones de nuestra mente hoy en día, pero que no habla de lo absoluto, de lo último. Y entonces, en esto que es condicionado, el sufrimiento va a estar presente, porque justamente esa es la manifestación de lo condicionado. Puede haber un sufrimiento muy leve, que casi no nos damos cuenta, puede haber un sufrimiento apoyado en el cambio, que es lo que nos pasa muchas veces, sufrimos cuando algo agradable se está terminando, sufrimos cuando algo que nos gustaba se pierde, sufrimos con los cambios. Y luego está el sufrimiento obvio de una enfermedad, de un dolor físico o mental, de ciertas situaciones extremas, de necesidad y de pérdida, etcétera, y que llamamos el sufrimiento obvio. Cualquiera de esas graduaciones del sufrimiento hablan de la vida de todos nosotros. El sufrimiento sutil es eso que a veces sentimos en ocasiones, que nos preguntamos, tenemos 50, 60 años, que hemos hecho el recorrido de nuestra vida, hay una familia formada, disfrutamos de los hijos, de los nietos, de una casa propia, de ciertos proyectos que nos pusimos como jóvenes y que cuando llegamos a esa edad decimos, ¿y esto es todo? ¿Hay algo más? O en ocasiones cuando estamos frente a un paisaje que nos conmueve en la naturaleza y uno se pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? O otras ocasiones cuando alguien muy querido que ni nos imaginábamos presenta una enfermedad que resulta una enfermedad terminal y tiene que partir, como le podría ocurrir a una madre con un hijo o en una familia con un hermano menor o algo en lo cual se desarma lo que yo entendía que tenía que ser la vida. Como en ocasiones hablan, la ley natural de la vida es que fallezcan primero las personas adultas y luego los niños. Y yo, más criada en el budismo, digo, ¿de dónde salió esa ley natural? ¿Por qué le decimos natural? Es una ley fabricada, fabricada por lo que uno se imagina de la vida, que va a haber algo natural. Pero la vida funciona desde otro lugar y todos estamos marcados por el cambio, lo transitorio y lo que está asociado al sufrimiento. Pero con esta primera enseñanza, Buda no quiso enfatizar el sufrimiento, sino abrir los ojos a las personas que lo negaban y que cada uno tomemos conciencia de que incluso ese sufrimiento sutil que se dice para una persona común, distraída en la vida por sus obligaciones, es como cuando se nos cae una pestaña en la mano, en la ropa, que ni nos damos cuenta. Y para un buscador de la verdad es como tener una pestaña dentro del ojo. Ya molesta, ¿no es cierto?
Entonces, ese sufrimiento sutil no es como decir, está todo bien, sigamos con lo nuestro, sino que hay algo que no está bien, hay algo que me falta trascender, hay algo que me falta comprender, y eso es el sufrimiento de lo condicionado, de sentirse condicionado, como sentirse encerrado en una caja. Hay personas que hablan de que este cuerpo es como la prisión de la mente. Para nosotros es como algo que se relacionan de una manera interdependiente, que se relacionan de una manera que puede ser muy favorable para el desarrollo espiritual, como también puede ser vista de la limitación de la mente. Depende de cómo uno lo enfoque. Y mientras estamos vivos, necesitamos este cuerpo, y como budistas solemos tenerle atención, más bien para que funcione bien. No nos apoyamos en una moda, no nos apoyamos en un criterio estético, sino que funcione bien, de manera que la mente pueda sentirse que despliega sus cualidades en un cuerpo sano. Entonces, esos dos, el sufrimiento y las causas, hablan de nuestra realidad cotidiana, de la realidad del ser, ya sea el ser humano o cualquier otro ser, que está condicionado. Y por eso, cuando habla de las causas del sufrimiento, explica que son las emociones negativas y la ignorancia. Ignorancia es un término muy preciso en el sánscrito o en el tibetano, asociado al desconocimiento, y se aclara siempre que es el desconocimiento de quiénes somos. No el desconocimiento de la historia, de la geografía, de la ciencia, de las cosas del mundo, sino la ignorancia de quiénes somos. Aprendemos muchísimas cosas. Hay un gran lama a quien aprecio mucho que se llama Situ Rinpoche y dice, las personas hoy en día es como si están tan mirando para afuera, todos son estímulos externos y nuestro aprendizaje está puesto para afuera, que no conocemos lo que pasa de la piel para adentro. Y nos falta ese trabajo de entrar, de incluso entrar dentro de la médula, dentro de lo más profundo de nuestro ser para conocernos. Y desde ese conocimiento personal poder conocer al otro. Podemos en ocasiones ayudar a las personas dándole algún buen consejo. Pero no hay mejor consejo que aquel de algo que hayamos vivido por nosotros mismos. Por ejemplo, el consejo que un ex enojador le puede decir a alguien que se enoja. ¿Me siguen? O alguien que ha sido toda su vida sumamente celoso y en un momento dado trasciende los celos y le da un buen consejo a alguien que es celoso. Se lo dice desde el corazón, se lo dice desde su experiencia, no tiene ahí algo conceptual. Se acerca a la persona, la entiende y desde ese lugar la aconseja. Entonces, cuando hablamos de las causas, esas causas están en nosotros. Y ahí, bueno, aquel que suele quejarse de la vida se encuentra en el budismo con que no funciona. Las causas las hemos producido nosotros mismos. Por un lado, ese desconocimiento. No es algo a propósito, no es algo hecho conscientemente. Hay algo que se explica cuando se estudia la psicología y la filosofía budista, que es la coemergencia entre sabiduría e ignorancia. Si ustedes pueden guardar eso, les puede servir para cuando les falta afecto hacia ustedes mismos, les falta ese aprecio que, de donde sale el coraje para afrontar una situación en la vida. Y es, surgen las dos a la vez, sabiduría e ignorancia. Y sin querer, seguimos eligiendo la ignorancia, porque es la que conocemos. Entonces, cuando se habla de sabiduría, se habla de esa sabiduría prístina, primordial, que no necesita aprendizaje, que está en nosotros desde el mismo momento en que nacimos, que está incluso antes de nacer, desde el comienzo de los tiempos sin comienzo, como dice Buda. Y sin embargo, desde esos tiempos sin comienzo, la ignorancia se mezcla, no la puede dañar, no la puede destruir. No hay nada que hacer con esa sabiduría porque tal como es perfecta, sin embargo,
cuando emergen juntas, uno elige la ignorancia. Entonces, esa es la causa del sufrimiento. Condiciones del sufrimiento puede ser que un día haga frío, que otro día haga calor, que alguien nos robe nuestros ahorros, que alguien que haya una enfermedad física, lo que fuera. Son condiciones, como cuando uno pone una semilla en la tierra, la semilla va a ser la causa de ese futuro árbol y las condiciones van a ser todo lo que va a haber alrededor, tierra, agua, sol, el cuidado del hombre, lo que fuera. Entonces aquí, cuando hablamos de ignorancia, es algo que existe en nosotros, que no lo hemos producido a propósito y que lo único que tenemos que hacer es cambiar nuestro punto de vista, correr nuestra mirada hacia nosotros mismos desde una percepción vulgar, condicionada, limitada, a la percepción de un ser que es idéntico a Buda. Cada uno de nosotros tenemos el potencial para ser Budas. Sin embargo, no lo creemos. Y se da un ejemplo en el contexto de la meditación que se dice, como está tan cerca, no lo vemos. Y el ejemplo es como esta cara. Yo tendría que pedirles un espejo para ver cómo es mi cara. Puedo ver la cara de todos ustedes y no puedo ver mi cara. La puedo tocar y decir, ah, esta nariz es más o menos así, estas orejas son más o menos así. Puedo ver mi brazo, puedo ver mi torso, pero no puedo ver mi cara. Y si ustedes lo toman como ejemplo, no podemos ver nuestra naturaleza esencial porque está demasiado cerca. No la tenemos que buscar en ningún lado. Está en nosotros todo el tiempo, las 24 horas del día. Y sin embargo, nos apoyamos en lo que fabricamos de nosotros. Nuestro nombre, nuestra profesión, lo que nosotros somos. Vieron que tenemos como varios roles. Algunos son, por un rato son mamá, después por otro rato son hijos, después por otro rato son jefes, por otro rato son alguien haciendo la cola en un banco. Por otro lado, tenemos un montón de roles y sentimos que este individuo es la suma de todo eso. Y todos esos son factores fabricados, no naturales. Sobre esa ignorancia empieza a aparecer la actividad de la ignorancia, que son las emociones perturbadoras o las emociones conflictivas. Pero antes de llegar a eso que después catalogamos como ira, apego, celos, orgullo, opacidad, y que Buda cataloga como 84.000 emociones perturbadoras, y que a veces el término tomado desde del idioma original, en nosotros sería muy correcto hablar de pasiones. Pasiones como se entendía antes, no la pasión por el fútbol, pasión en el sentido más amplio, en donde entra la indiferencia, la pereza, el dejarse estar y tantas otras que no son consideradas en los términos cotidianos como una emoción perturbadora. Pero antes de que se formen esas emociones perturbadoras, hay algo previo que es necesario entender, que nuestra conciencia es un grupo de conciencias. En el budismo muchas veces hablamos de que el individuo es un conglomerado de cosas, no es una individualidad armada como un objeto único, ¿no? Y después podemos trasladar la investigación hacia cualquier otro objeto externo para analizarlo de la misma manera. Esto es la reunión de átomos y de componentes que conforman un vaso, lo mismo esto, lo mismo el papel, la casa, etc. Pero cuando hablamos de la mente, a veces por falta de investigación la entendemos como una cosa que tiene existencia propia. A veces algunas personas la asocian en el cerebro y se limitan a la función física. Otros con más campo espiritual y demás la entienden como el alma, el espíritu. Pueden alojarla en el centro del pecho, pueden sentir que trasciende el cuerpo físico. Y así cada uno tiene una aproximación de lo que cree que es la mente. Y el budismo
Es como si se hubiera especializado en el campo de la mente, como si fuera la ciencia de la mente en su máxima expresión. Y entonces Buda explica que hay 8 conciencias que forman esto que llamamos mente. Y aquí aclarando mente como un término que va más allá de lo que habitualmente hablamos en lo cotidiano, que incluiría el término alma, espíritu y todas las otras opciones, es decir, lo más funcional hasta lo más espiritual, todo englobado en ese término mente. Dentro entonces están estas 8 conciencias, 5 que son muy fáciles de entender, que son las conciencias asociadas a los sentidos, la conciencia visual, auditiva, olfativa, gustativa, táctil, que funcionan unidas al órgano de los sentidos y a los objetos asociados a esos sentidos. Son conciencias discontinuas. Ahora estamos prestando atención al oído, y estamos prestando atención también a la vista. A nosotros nos gusta cuando escuchamos que también intervenga la vista. Pero estamos prestando menos atención al gusto, ¿no es cierto? Al olfato, al contacto. Ahora que se los digo, capaz que su mente se va hacia ahí y sienten su silla o sienten algún aroma o algo. Pero si no, están discontinuadas. Hay una en particular y otra que alterna. Lo que hace la mente es, con velocidad, ir de una a la otra. Si estamos 100% mirando, no escuchamos. Presten atención los que siguen la enseñanza. Y si estamos 100% escuchando, no estamos viendo. Nos parece que estamos haciendo las dos cosas a la vez, pero en realidad hacemos una sola. Y la otra, o está en piloto automático, o la mente hace esto, que va y viene de una conciencia a la otra. Pero después quedan 3 asociadas a la mente, y que es lo más interesante, por lo menos a mí me apasiona el estudio desde ese lugar, porque nos ayuda a desenredar aspectos de nuestra personalidad que, si los tomamos como un todo, es muy difícil cambiar. Y cualquiera de nosotros, con la edad que tenemos, es seguro que nos hemos preguntado: me gustaría corregir algunos aspectos de mi carácter, me gustaría tener más libertad en la manera de responder, me gustaría ser una persona más compasiva, más comprensiva del otro. Y ahí estamos, ¿no es cierto? Pero si pudiéramos tomarnos el tiempo de desenredar como si fuera una madeja toda enredada, veríamos partes separadas y es mucho más fácil trabajar con ellas que si las vemos todas juntas. Entonces, esas 3 conciencias es la conciencia mental, la conciencia conceptual, en donde se alojan no solo pensamientos, sino estas emociones ya como expresiones de la mente. Cuando en la meditación se habla de los pensamientos, en la palabra pensamientos se incluye todos estos aspectos: imágenes, recuerdos, proyectos, elaboraciones mentales, sensaciones mentales, emociones, ¿no es cierto? Atrás de ella, de esa conciencia mental, si pudiéramos darle un lugar, está una conciencia que de por sí es perturbada. Mientras el ser no sea un Buda o un despierto, esa conciencia funciona como una perturbación. No tiene la función de conciencia como la anterior, sino más de una mente perturbada, de una energía perturbada, que es la que luego va a ser la manifestación de algo perturbado. Y la que está atrás, si le podemos dar de vuelta un lugar, es la conciencia de base. En sánscrito se llama Alaya Vijñana. Alaya indica base y Vijñana es conciencia. Esa conciencia es pasiva y guarda los eventos de todas nuestras vidas hasta el presente. Para alguien que considera en Oriente, ya sea el hinduismo, el budismo, es muy sencillo en esa cultura hablar de vidas pasadas y vidas futuras. En nuestro contexto cultural se está moviendo muchísimo, pero aún cuesta para algunas personas esa consideración. Y muchas veces los invito a considerar
que antes de la concepción algo había. Y aunque sea pasar esa barrera. Y eso que traemos a esta vida ya habla de vidas pasadas. No lo pongamos en plural si eso abre como algo muy difícil de aprender en el concepto. Pero algo hay ahí, ¿no es cierto? De la misma manera que en el momento en el que el cuerpo deje de funcionar, cesa la respiración, la mente trasciende la muerte, aunque sea un ratito, hay algo hacia el más allá. Cada tradición espiritual lo explica a su manera, pero todas afirman de que hay algo más allá. Bueno, entonces esa conciencia, Alaya Vijñana, la conciencia base de todo, es sumamente importante porque es como si tuviéramos una olla llena de agua a la cual vamos a colocar en la cocina y vamos a encender el fuego. Esa actividad del fuego es la conciencia perturbada. ¿Qué pasa cuando ponemos el agua en el fuego? Comienza a moverse. Y pasa un rato hasta que aparecen las burbujas, ¿no es cierto? Bueno, toda esa movilización es esa conciencia perturbada. Cuando salta una burbuja, esos son la actividad mental de la conciencia más superficial. Entonces, cuando nosotros en meditación tratamos de observarnos, tratamos siempre de llegar a conectarnos con los tres tipos de mente. Y al principio, alguien que inicia la meditación puede encontrar su mente llena de pensamientos, recuerdos, la mente se va para aquí, se va para allá, tiene sensaciones, le aparece un color y dice de dónde salió este color, todo tipo de cosas. Suena una alarma y ya está junto a la alarma, lo que fuera. Alguien está preparando la cena y la mente se va. Pero con un entrenamiento, el practicante empieza a entender cómo no apegarse a esos movimientos de la mente y empieza a encontrar la calma. No hay que bloquear los pensamientos, sino simplemente entenderlos y sin apego se va encontrando la experiencia de calma. Ahí empezamos a ver ese aspecto perturbado, que es como un nerviosismo sutil, como si fuera una agitación sutil, como si ustedes estuvieran muy tranquilos. Un día, si a ustedes les gusta la playa, están en la playa, es el atardecer, toda la naturaleza empieza a bajar, ¿vieron? La gente se va con sus sombrillas, sus bolsos, sus perros, etc. Y al que le gusta la playa es el mejor horario. Y puede entender hasta cómo el mar invita a la calma. A los que les gusta la montaña es lo mismo, pero para no irnos con tantos ejemplos. Y ahí, incluso a solas, con esa inmensidad, uno puede sentirse con un cierto nerviosismo al interior. Y si no somos muy entrenados en la mirada hacia uno mismo, hacemos el bolso y nos vamos a casa, ¿no? Pero eso es esa mente perturbada, esa mente que no está nerviosa por algo, sino que es un estado del ser que aún no terminamos de entender. Y de ahí, entonces, es cuando en lo cotidiano estamos solo apoyados en lo superficial, lo que hace esta del medio es algo que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, que explica mi lama, Boca Rinpoche. Dice, es como si alguien tuviera un negocio. A mí me encanta la ferretería, supongamos, un ferretero. Tiene su mostrador, tiene todas sus estanterías con la diversidad de cosas. Viene un cliente. El cliente le pide, necesito un tornillo de este tamaño. Muy bien, le da el tornillo, el cliente le da el dinero. Con ese dinero compra más material para su negocio. Y eso es lo que hace nuestra mente. Esa mente perturbada, surge un estímulo externo antes de que la mente superficial entienda ese estímulo, va, busca en su estantería y le tira a la conciencia mental algo. Y entonces ese simple ruido del colectivo, cada uno de nosotros lo entiende diferente. Pasa rapidísimo, es una secuencia, eso es lo interesante. Pero pasa tan rápido
que nosotros pensamos que ese ruido del colectivo es igual para todos. Pero si tuviéramos tiempo y nos preguntáramos cada uno diría cosas distintas. Del ruido, no de la marca del colectivo, ni de la gente que está dentro del colectivo, ni de la calle, que ya son un montón de otras cosas. Solo del ruido, porque hay una percepción individual de la realidad en la que vivimos. Similar que hace posible que nosotros digamos, sí, esto es una habitación, y no digamos, estamos al aire libre. Hay algo, un acuerdo en común, pero hay una vivencia individual. Por eso no hablamos de un karma colectivo, sino un karma individual que en ocasiones compartimos grupalmente similitudes. Entonces, ese esquema de las conciencias nos hace entender por qué Buda explica que la causa del sufrimiento está en nosotros. Y si nos dice eso, es sumamente positivo, porque si está en nosotros, la solución también está en nosotros. La trascendencia del sufrimiento está en nosotros. No la tenemos que ir a buscar a otro lado. El estado de Buda no queda en otro lugar. No tenemos que ir a buscarlo a la India, o ir a buscarlo a Tíbet, o esperar nuestra muerte e ir a buscarlo a un campo puro de Buda. Ese estado está en nosotros todo el tiempo. En una ocasión me invitaron a la Asociación Médica Argentina y es un encuentro de psiquiatras que tienen a veces algo que yo considero poco productivo, porque es una jornada de clases. Y al que le toca los últimos horarios, la gente ya no está muy disponible para escuchar. Pero es lo que se puede, ¿no es cierto? Vienen gente del interior y es un encuentro de psiquiatras. Y el que es presidente de la AMA me tiene mucho afecto y siempre me invita. Y siempre voy como diciendo, voy al lugar que me presenta el mayor de los desafíos. Porque hablar en un público amante de la psicología o profesionales de la psicología es mucho más maleable que hablar con un público de psiquiatría. No sé, León, si estás de acuerdo. Porque hay una estructura mayor de lo que es y lo que no es. Lo que no entra en esa estructura es muy difícil que lo acepten en una charla. Entonces, desde mi visión y desde lo que he aprendido, así como les comento que todos tenemos el potencial para ser Budas, eso indica que nuestra naturaleza es eminentemente buena, es perfecta. No hay nada que hacer con nuestra naturaleza para mejorarla. Y por más que aparentemente la persona sea negativa, y tenga las reacciones más dañinas y destructivas, esa naturaleza no se mancilla, ni se destruye, ni se rompe. Comentando eso en esa ocasión, no lo podían aceptar, porque su definición del ser humano es la de que puede nacer malo. Algunos nacen buenos, otros nacen malos. Ellos decían, es como si estuvieran mirando la superficie del individuo y no llegaran a alcanzar a ver la esencia del individuo. Es un comentario, no tiene nada que ver con una crítica. Digo, hasta qué punto uno puede apoyarse en ciertos conceptos que aprende y los sostiene como verdades cuando son en realidad creencias. Porque la propia ciencia, a medida que va avanzando, deja de lado ciertos postulados y toma otros. Entonces entraría en el campo de la creencia. Si las causas están en nosotros, la solución al sufrimiento está en nosotros. Y por eso luego presenta las otras dos nobles verdades, la cesación del sufrimiento y el camino que lleva a la cesación del sufrimiento. Si se hubiera quedado en lo primero, hubiera sido alguien muy sabio y demás, pero que nos deja a medias, nos dice, su realidad es así, nos abre los ojos, pero no nos da una solución. Sin embargo, enseña esos otros dos nobles verdades que nos ayudan a lograr la trascendencia. Y ahí
Si bien está explicado el camino para un budista, nuevamente puede ser una presentación para cualquier camino espiritual. Nosotros, cuando hablamos de budismo, si es en un contexto general, por supuesto se habla como una de las grandes religiones del mundo, pero nos gusta más llamarlo un camino de liberación. Religión tiene una connotación muy asociada a las tradiciones teístas. Y podríamos decir, bueno, es religión en el sentido más amplio de la palabra y no en el sentido literal de religar. Pero es más un camino de liberación, del ser condicionado que puede liberarse de su condicionamiento. Y esa cesación del sufrimiento se puede lograr por cualquier ser que tenga conciencia, cualquier ser sensible, incluso un animal, un insecto y demás. Es muy difícil, ya que nuestra posibilidad como seres humanos es la mejor de todas las posibilidades en esta existencia. Tenemos la capacidad de discernir, la capacidad de aprender, la capacidad de entrenarnos, que es muy difícil lograr en un animal, por más que tengan un nivel de inteligencia, y mucho más en pequeños insectos que tienen un condicionamiento mayor. Pero no quiere decir que tengan negado la liberación, sino que en su transitar por las vidas irán cambiando hacia mejores receptáculos. Y el camino que lleva a la cesación es lo que en la tradición Theravada que les hablaba antes, que es característica del sur de India, de Birmania, que hoy hay centros Theravadas en diferentes lugares del mundo, se especifica como el óctuple noble sendero, que habla más bien de cómo cuidar nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente, que sean de una manera correcta, que sean de una manera digna, que correspondan con nuestra existencia humana. Y ese último postulado sobre el camino hacia la cesación del sufrimiento se explica de manera diferente en el Mahayana, que son las tradiciones que podemos encontrar hoy en día en el budismo chino, el budismo coreano, el budismo vietnamita, el budismo japonés, el Zen. Todos conforman ese que llamamos Mahayana, que indica el gran camino. Y que se apoya no solo en esas cuatro nobles verdades enseñadas por Buda, sino también en algo que enseñó en su segundo ciclo, que es comprender a la mente como la vacuidad, como shunyata en sánscrito, como el espacio de donde surgen todas las potencialidades, no como un espacio hueco, como un vacío, sino como la vacuidad. Hemos tenido que trabajar mucho con las traducciones al principio, cuando recién llegaba el budismo a Argentina para ya asentarse en los 80s, porque teníamos traducciones un poco viejas de Evan Wenz y de otros que hablaban que en la traducción al español se había tomado la característica de vacío, y casi asociándolo al nihilismo, cosa que había que remontar y que gracias a esta explosión de lamas y de maestros en todos los países, incluso en Argentina, se va mejorando y ya creo que estas nuevas generaciones captan el concepto directamente desde shunyata, ¿no es cierto?, desde la vacuidad como lo más... Porque no hay una palabra en español y en los otros idiomas que alcance a cubrir shunyata. Por eso se le agregó el dad, vacuidad, o luego talidad, palabras que se van inventando dentro del léxico budista. Pero esa exposición de Buda que dice, bueno, luego de la cesación del sufrimiento, se observa la mente tal como es, y ese potencial habla de un espacio infinito, no habla de... alguien encerrado en una individualidad o alguien encerrado en un cuerpo, sino de esa expansión de la conciencia. Y luego habla un poco, en su tercera exposición, habla explicando cómo esa vacuidad no es un espacio carente de cualidades, sino que es un espacio unido a la cognición, lo que muchas veces se traduce como luminosidad.
y no es una luz interna, sino es cognición, pura sabiduría. Y un gran lama que se llama Trangu Rinpoche explica, es muy capaz para ciertas aclaraciones, y dice, no es que nuestra mente sea 50% vacuidad y 50% luminosidad, es 100% de las dos cosas. Y de ahí surge una libertad 100%, que son las tres características de nuestra mente. Abierta como el espacio, luminosa en su sabiduría y libre en su actividad. Esa es la manera de expresar de un Buda completamente despierto y es el potencial que existe en cada uno de nosotros. Entonces, ahí les mostraba esa primera enseñanza sobre las cuatro nobles verdades. Luego, cuando enseña sobre la vacuidad, sobre lo que se llama la prajña paramita o la sabiduría trascendente, y luego esa sabiduría luminosa. El budismo tibetano engloba los tres ciclos y por eso les decía que uno aprende todo, desde la base hasta el final. Allá a lo lejos se hablaba del budismo tibetano como un budismo distinto, y como un lamaísmo. Lama es una palabra tibetana para maestro. Y hoy en día el Dalai Lama, ya en los 60, se ocupaba de aclararlo. Y nuevamente hoy podemos sentirnos aliviados de que eso ya no es un comentario que surja de la lectura, porque ya está como corregido por las nuevas traducciones. Entonces, cuando me invitaron para esta exposición, el tema que elegí es la transformación interior a través del camino budista, porque soy budista, pero por decirles de un camino espiritual, hablando más en general. Me siento muy contenta de compartir este tipo de enseñanzas con todas las personas que estén abiertas a escuchar. Y por eso les hablaba también de las preguntas, porque me gustaría escucharlos. En estos encuentros siempre sugiero que por un momento dejen de lado lo que han aprendido en diferentes áreas de la vida. E incluso dejen de lado lo que es su manera de entender una religión. Esos dos aspectos, el aspecto de aprendizaje como seres humanos y el aspecto de seres humanos unidos a un camino religioso, son tan importantes para nosotros. Pero a la vez, si lo tomamos como algo rígido y sosteniendo que es la única verdad, es muy difícil dialogar con los demás. Y desde esa situación es la que suelo invitar a que cada uno por un momento escuche, en vez de escuchar opinando, o escuchar agregando, o tapando esto y aceptando lo otro de acuerdo a un criterio parcial. Eso sería muy bueno en cualquier aprendizaje. Cuando aprendemos, no sé, a armar un motor y ya sabíamos armar una bicicleta, bueno, no llevamos el aprendizaje de una cosa a la otra, sino que aprovechamos ese buen instructor que nos enseña parte por parte, como si fuera la primera vez que estamos aprendiendo algo. O si alguien nos pasa una receta de una torta, no estamos interviniendo, ah, yo ya le voy a cambiar, le voy a agregar un poquito más de leche, un poquito más de harina. No, como si fuera una experiencia directa en el aprendizaje, tal como uno lo escucha. Entonces, después uno puede reflexionar. Imagínense si León, la semana que viene les dice, bueno, reflexionemos en lo que Lama Rinchen nos comentó. Y algunos de ustedes estuvieron diciendo, claro, es parecido a esto, o esto no tiene nada que ver con lo otro. Cuando a ustedes les toca reflexionar, no hay una mente limpia que está capacitada para reflexionar, sino una mente que ya tiene contaminado, aunque sean cosas de un gran valor, tienen esa enseñanza, está llenada por otras cosas. Y por eso, en nuestro aprendizaje, reaprendemos la manera de aprender. En el sentido de ser, a mí me surge ese ejemplo, quizás a otros les surja a otros, de ser como una esponja. Si ustedes dejan una esponja que está seca,
en un recipiente y le agregan agua, la esponja solo se ocupa de tomar el agua. No se ocupa de ponerse en actividad para lavar algo. Solo toma el agua. Y después podría, si fuera una conciencia, podría hablar de lo que absorbió. Podría reflexionar sobre lo que absorbió y luego incluso llevarlo a la experiencia de cómo asimilo ese principio, cómo entiendo que el mensaje de Buda sobre el sufrimiento está relacionado a darme la posibilidad de trascenderlo, ¿no? Y así hay como un paso a paso, la escucha, la reflexión y nosotros decimos la meditación, que es el contexto en el cual uno asimila, no tanto desde lo conceptual, sino desde lo vivencial, la experiencia directa sobre lo que uno aprendió. Es claro para todos ustedes que un ser humano necesita un contexto espiritual para crecer. Creo que están todos de acuerdo en esto. Y dentro de ese tránsito en el camino espiritual, necesitamos ir dejando lo que no es adecuado para el recorrido. Entonces, cuando hablamos de emociones negativas o de reacciones adversas o de pensamientos recurrentes que desgastan nuestra energía y que en cierta forma enferman a la mente o enferman al cuerpo, como en ocasiones sucede, hay que saber soltar eso que no nos sirve para nuestro recorrido. ¿Y cómo hacemos para soltar algo que aprendimos desde muy chicos? Algunas personas dirían, es imposible, a mí me ha tocado. Por un lado, personas que me dijeron, ¿pero por qué me pedís que reflexione en el sufrimiento si yo no sufro? Y yo dije, este ser es muy particular. Solo le hace falta vivir un poquito más y ya se va a encontrar. Pero en ese momento le dije, bueno, si no tenés sufrimiento, podrías agradecer la posibilidad de no estar sufriendo y observar el sufrimiento de los demás. Ya con eso es suficiente para tomarlo como punto de reflexión, como ejercicio. Y es una de mis mejores amigas hoy en día. Y otras personas me dijeron, pero es imposible cambiar. Yo soy así, mi carácter es ser una persona celosa, no puedo cambiar. Es imposible pensarlo siquiera. Así que hay que tomarse el tiempo para conocerse primero, aceptarse como uno es y sobre un campo de aceptación ir decidiendo, de la misma manera que cuando uno le toca mudarse y decide esto viene conmigo, esto lo dejo. De la misma manera podríamos cada día al levantarnos pensar que, bueno, en este día estas cualidades me acompañan, estos pensamientos negativos no van a formar parte de mi actitud. Eso, toma de conciencia y esa decisión no van a ser suficientes para deshacernos completamente, pero son el punto de partida y podríamos decir que son el 50% del trabajo hecho. Después sí, lo que hay que hacer es lo que siempre comentamos, es desandar un hábito, gastarlo. Pero para eso, con una toma de conciencia y una determinación fuerte, gastarlo es fácil. Es como quien tiene demasiada energía y la tiene que usar. Y entonces va aprendiendo formas estratégicas para gastarlo, por ejemplo. Se toma en general el primer emoción negativa para estudiar al enojo, la ira, la agresividad, porque es muy fuerte y porque yo creo que a la mayoría de las personas, al 99% de las personas, le molesta. Le molesta ser una persona que no tiene control sobre su ira. Alguno que otro le gusta, pero no hablaríamos de un estado muy saludable, ¿no es cierto? En general, tratamos de resolverlo porque nos imposibilita tener amigos, nos imposibilita guardar un trabajo, nos imposibilita un montón de cosas y necesitamos resolverlo. Pero en vez de tomar el hecho en sí, tenemos que ir para atrás y tratar de encontrar esa secuencia. He armado una estructura que es lo que
comparto en esta breve enseñanza que le comenté a Nicolás de Thaler Rinpoche, que habla de encaminarse hacia la felicidad que no cambia. Hay que desarmar los soportes que sostienen nuestros enojos. Y se estudia como primera emoción porque es la más explosiva, pero no es la peor. La peor de todas, ¿cuál le parece que es? ¿El miedo o si no? ¿El? Pero el cambio no sería una emoción. Vos podrías manifestar una emoción ante el cambio. Por ejemplo, está el orgullo, está el apego, están los celos, está la envidia, está ser competitivo, está la duda, está la pereza. Bueno, la peor de todas es el apego. Porque el apego uno no se da cuenta, no hace explosiones como la ira. Se maneja así como quien anda en el barro con un coche y no distingue más nada, no se ve ni la rueda, ni la parte de abajo del auto está toda enredada en el barro y si uno pisa se queda el zapato adentro, ¿no es cierto? Es esa la situación del apego. Pero se estudia primero la explosión de la ira, del enojo, etc. Y entonces, sabiendo que hay un conjunto de conciencias que funcionan de manera interdependiente, lo que tenemos que hacer es desarmar lo que mantiene unida la reacción del enojo. Y después que desarmamos eso, va a quedar el coletazo, es decir, un montón de energía disponible. Y por eso en nuestra tradición nos entrenamos en primero rechazar la negatividad, luego en transformar la negatividad y luego en transmutar la negatividad. Esa última es propia del budismo tibetano, del Vajrayana, que apunta a la percepción pura del ser. Por eso el Dalai Lama cuando saluda a todos por igual. Nos ha tocado organizar las visitas aquí y es igual de sonriente, carismático, con el chofer que lo lleva, con la persona que le trae un vaso de agua, con el presidente que lo recibe, con un periodista que le va a hacer una nota. Hay una ecuanimidad total, porque él está viendo el Buda que se presenta delante de él. No está viendo a otra cosa. Y entonces, cuando les hablaba de las emociones, para redondear esa idea, tenemos tres entrenamientos que vuelven a ser graduales, progresivos, y que condicen con los tres ciclos de enseñanza de Buda. Primero, renunciar, luego transformar y luego transmutar. Hinayana, Mahayana y Vajrayana, para los que son más conocedores del budismo. Cuando hablamos de renunciar, es lo mismo que decir rechazar. Es también posible pensar en estar en un estado de cansancio o de hastío total en el cual uno tiene un desinterés total. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes tiene un hígado más o menos frágil? Y un día alguien los invita a comer milanesas con papas fritas y huevos fritos. Muy bien hecho, ¿no? Y uno lo come, la comida salió bárbara, conversaron de muchísimas cosas y nos vamos y la digestión está un poco trabada. Y a la hora, esa persona que nos invitó nos dice, me quedaron más milanesas, ¿querés venir? Y uno le dice, no, desde la voz le va a decir muchas gracias, pero desde adentro uno dice, no quiero saber más nada de una milanesa, ni de papa frita, ni de huevo frito, ¿no? Ese es el rechazo. Esa es la renuncia a seguir soltando pensamientos o emociones negativas. Y ese es el primer paso. Si no lo logramos, cualquiera de los otros no entran, no funcionan, porque es una toma de conciencia y una determinación que
no va a decaer, porque lo entendimos. Por primera vez, este mismo lama que les decía antes, Situ Rinpoche, decía, lo único que tiene de bueno el enojo es que uno es capaz de decir no. Pero imagínense cuando se enojan con alguien. Ustedes tenían en su mente claramente el no. Lo que me está diciendo no corresponde. O lo que está pasando no debe pasar. O nadie me tuvo en cuenta. Lo que fuera, pero es el no. Todo lo otro que soltamos es pura negatividad. Hacia el otro y hacia mí. Que es lo que no entiende alguien cuando se enoja. La negatividad hacia mí. El daño que hago a la persona que yo más quiero, que es este yo. Entonces, cuando encontramos la renuncia, el rechazo, el hastío, el hartazgo, son todos sinónimos de la palabra en tibetano. El tibetano lleva, se genera para poder llevar el budismo a Tíbet, el lenguaje tibetano. Había una lengua oral, pero para poder traducir palabra por palabra el sentido profundo de las enseñanzas de Buda, se genera todo años de intercambio entre los tibetanos y los indios budistas para poder traducir, y después comprobaban un texto tibetano, le pedían a alguien de la India que lo traduzca. Y entonces lo comparaba con el texto original. Cuando estaba hecho esa comprobación, entonces daban por cerrada la traducción. Y la palabra en tibetano para renuncia es Nge Yung, lo que surge de la verdad, lo que surge de la certeza. Entonces, cuando hablamos de una renuncia, es algo que no tiene en sí duda. No tiene en sí, bueno, hoy está bien, mañana no sé. Hay una renuncia, ¿no es cierto? Y eso está muy presente en la gente que practica la tradición Theravada, que es una tradición muy enfocada al monje. Entonces el monje renuncia de los estímulos mundanos, se retira para una vida en monasterio, y desde ahí practica con el fin de liberarse. Su urgencia es liberarse del condicionamiento. Entonces, el mundo no le encuentra sentido. De ahí surge la posibilidad de transformar. Transformar, entonces, es un trabajo en donde hay esfuerzo, pero ya hay entusiasmo. Y es la noción de ir cambiando por el opuesto. Por ejemplo, si mi emoción negativa predominante es el enojo, lo transformo en amor. Si mi emoción negativa son los celos, lo transformo en regocijo. Por ejemplo, si a mí me da celos que mi vecino se haya comprado un auto nuevo y yo tengo uno viejo, me entreno para pensar qué bien que se pudo comprar un auto. Y qué lindo que es ese auto. Pero no está puesto en una postura falsa o en una postura de solo fuerza, sino como yo renuncié a ser celosa, ahora quiero trabajar, quiero cultivar algo que no tengo educado en mi mente. ¿Y entonces qué es? Nunca se me hubiera ocurrido pensar que decirle qué lindo auto a mi vecino. Ahora me estoy educando. Y en esa educación incluso hay ejercicios estratégicos que es imaginarnos que somos otra persona que no es celosa. Imaginarnos que somos alguien o que imitamos a alguien a quien apreciamos mucho, a quien admiramos por su sabiduría. Entonces, como diciendo, yo me pongo el traje hoy del Dalai Lama y viene mi vecino y le digo, qué lindo auto que compraste, me alegro muchísimo. Y desde ahí surge un entrenamiento que luego se vuelve un hábito y como hábito nos damos cuenta unos años más tarde, ¡ay, no soy más celosa! Y sobre ese entrenamiento, el último que es la transformación, es rescatar la energía que guardan las emociones negativas.
que es una energía desperdiciada en la común de la gente. Si ustedes han estado algún momento muy enojados, ¿les ha pasado? Hay un cansancio después, hay un desgano, hay una sensación de que uno no va a poder hacer más nada en el día, que tiene que ir a descansar. Bueno, es que usamos toda la energía disponible. Entonces, ¿cómo entender esa energía antes de que se perturbe y aprovecharla para manifestar cualidades, para desarrollar el amor y compasión hacia los demás y todo eso que es la actividad de un ser espiritual que le interesa tanto su liberación como la liberación de los otros? El sufrimiento del otro no le pasa por al lado, lo afecta. Pero lo importante como practicantes espirituales es que cuando nos acercamos a alguien que sufre, no seamos dos sufriendo. Es uno que sufre y uno que ayuda. Y desde ese lugar podemos ayudar cuando tenemos un poco de dominio sobre nuestras emociones negativas. Así, lo que soporta un hábito que ya está consolidado es lo que primero tenemos que desandar. Como si un buen albañil, una vez que ha terminado de armar el andamio, no cree que el andamio es la casa. La casa es la que está arreglando. El andamio le sirve por un rato. Y son un montón de partes que después las va a guardar y las va a poner en una camioneta. Antes era imposible llevar ese andamio entero a la camioneta, porque lo vemos como un todo. Pero si son partes que forman ese soporte sobre el que se construye después un pensamiento o una emoción negativa, todo lo que sigue a continuación se va a desarmar si desarmamos ese andamio. Y ese andamio lo podemos formar con cualquier otra cosa, supongan sobre cualidades positivas, sobre la compasión hacia los demás, etc. Entonces, este gran lama termina su exposición diciendo: si debido a pensamientos negativos nos hemos generado conductas negativas y un mundo asociado a la negatividad y al sufrimiento, entonces es lógico pensar que sobre un andamio positivo podemos desarrollar pensamientos y emociones positivas, conductas positivas, un entorno positivo y un intercambio con los demás de mucha más belleza. Esa es la noción de personas que estamos, mientras haya condicionamiento, ese condicionamiento puede formarse sobre algo positivo hasta que podamos trascenderlo. Y por eso el Dalai Lama muchas veces dice: ya que somos egoístas, seamos inteligentemente egoístas. Cultivemos las características que le hacen bien al ego, no las que le hacen mal. Si queremos ser felices y sabemos que la causa para la felicidad está en las en lo que es positivo, en lo que es virtuoso, y bueno, si queremos ser felices, ¿por qué estamos buscando lo otro? Si ya sabemos que eso va a detonar sufrimiento. Busquemos ser amables, respetuosos, asociados a la virtud, familiarizados con lo que es positivo, de manera que estemos más felices, aliviados, distendidos, a gusto. Y es seguro que en ese contexto vamos a estar más cerquita de la liberación. Pero no por esto de blanco y negro, me asocio a lo positivo y logro el despertar, sino porque la virtud no deja velos tan densos en la mente como la negatividad. Aquel que está familiarizado con la negatividad se aleja de la sabiduría. Aquel que está más asociado a la virtud está a un pasito de la sabiduría. No quiere decir que sea la sabiduría, tiene que hacer el paso, ¿no? Y por eso Buda decía: bueno, les enseño todos los métodos que ustedes pueden utilizar, pero sepan que lo tienen que hacer ustedes.
sobre todo en nuestra tradición, que no hay la idea de un Dios creador, no hay alguien, un salvador que venga a buscarnos, sino la noción de un individuo que se ejercita y que gradualmente puede comprender y desde esa comprensión puede trascender. ¿Quieren que veamos algunas preguntas? Sí, Lama, quería hacerle muchas preguntas, pero elijo una. Que tiene que ver con esta fantasía, porque usted al principio de la charla diferenció la palabra religión en cuanto a las asociaciones mentales que uno tiene en esta época y siendo occidental y demás, ¿no? Y dijo, bueno, mejor usar otro término para el budismo en este caso, para no contaminar con esas asociaciones que uno tiene. Y producto de estas asociaciones, pensaba que muchas veces uno tiene la fantasía de que al ver a un lama, al ver a un monje budista, ya viendo el hábito y demás, que están todo el día orando como con la idea de rezo, quizás producto de la tradición judeo-cristiana que uno tiene, ¿no? Uh-huh. Y me interesaría preguntarle, para despejar un poco esta fantasía, uh-huh, que quizás se ha alimentado con películas también y demás, porque lo que usted habló fue muy lógico, se desprende de que hay un conocimiento de la mente y una necesidad de examinarla también. Uh-huh. Entonces, quería preguntarle, bueno, ¿qué más hace un monje, un lama, aunque entiendo que hay niveles, y que entiendo que no se limita a esta idea de un rezo o una oración? Claro, claro. Sí, ahí nuevamente hay, de acuerdo a las tradiciones del budismo de Theravada, Mahayana o Vajrayana, hay como distintas aproximaciones, pero todas ellas hay como un paso a paso. Y es muy interesante tu pregunta porque me permite aclarar que la meditación, si bien la postura puede ser vista como igual desde afuera, internamente hay muchos métodos. El primero de todos, el común a todos los budistas, es el de lograr una calma, que se define como estabilizar el pensamiento distraído. Entonces, esa etapa, que se conoce como shamatha en sánscrito o shiné en tibetano, es como el inicio. Es como guardar un receptáculo en donde el agua está quieta para poder ver lo que hay en el fondo. Si uno se acerca al mar, muy difícilmente, el mar de nuestra costa, difícilmente podemos ver algo, ¿no es cierto? Pero un día muy, muy manso, o en otros lugares, como en Centroamérica, uno ve las piedritas, los peces, etcétera, porque hay calma. Entonces, esa calma no es suficiente. Mucha gente hoy busca un estado de calma como para aliviarse del cansancio, de las preocupaciones, etcétera, que es muy loable y que bienvenido sea esta moda, podríamos decir, o este interés en todos los ámbitos por la meditación. Pero si apunta solo a la calma, es un primer paso. A mí que me gusta hacer el jardín, suelo mostrarles a mis estudiantes a lo que me suele pasar. Tenemos un centro de retiro que fuimos armando entre varios y en un sector habíamos puesto un grupo de cañas. Y las cañas, durante 5 años quedó ese grupito. Ni crecieron ni para arriba ni para lo ancho. Un buen día empezaron a crecer y nos dimos cuenta que no habíamos pensado muy bien el lugar. Entonces avanzaban hacia la casa. Entonces yo las cortaba y vi claramente con mis ojos, si había una lluviecita, aparecían 20 brotes. Y si los cortaba y aparecía otra lluviecita, había el doble de brotes. Y eso es lo mismo que hablan en Oriente sobre la diferencia entre calmar la mente y ver la mente. Calmarla es eso. Ir cortando las cañas, la puedo cortar bien a ras de la tierra, del pasto. Ay, parece que no están más, pero están todas las raíces abajo. En cuanto hay humedad, salen. Y como las raíces van para los costados, siempre van a salir más. Entonces, lo que tengo que hacer es ir a la raíz. Y para eso, en la meditación,
Puede ser en silencio, puede ser apoyado en un mantra, en un sonido, algo que habitualmente uno mismo produce, no tanto apoyado en otro, aunque hoy en día podría tomarse como soporte para generar calma, el canto de otros, etc. Sobre esa base, entonces hay que empezar a ver, y ahí nos interesa todo lo que aparece en la mente, bueno, malo, trivial, profundo, todo es interesante. Y ahí uno empieza a investigar qué es la mente, qué es un pensamiento, en dónde aparece. Yo siento que aparece en la cabeza, pero si alguien viene distraído y me golpea el hombro, mi mente va a estar acá atrás. Y entonces no está siempre en la cabeza. Y si alguien me dice, ¿te acordás cuando fuimos a Japón? No fui, pero por ponerles un ejemplo, ¿qué hizo mi mente? ¿Se fue a Japón con el recuerdo? ¿O se fue al año pasado y recorrió el tiempo? ¿O trajo a Japón adentro de la mente? Entonces uno empieza a analizar y ahí necesitamos que la mente esté activa, pero con un observador que no está apegado a lo que aparece en la meditación. Esa es la diferencia. Hoy nos aparece Japón y capaz que alguno de nosotros está pensando en Japón y ni siquiera escucha las palabras. ¡Fium! La mente se fue, se perdió. Pero ahora es un observador sin estar apegado a la distracción, empieza a reconocer y todo le sirve. Ruidos, olores, formas, recuerdos, todo les sirve para entender cómo funciona la mente. Y entonces puede estar en silencio, pero trabajando sobre eso. Y luego hay lo que suele acompañar de plegarias, homenajes, ofrendas, rituales, que es común en todas las tradiciones budistas y que es muy particular en la tradición del budismo tibetano, que en esencia, hoy nos queda poquito tiempo, pero es un método en sí mismo para rápidamente pasar los pasos. Porque uno, desde el principio del ritual, se considera a sí mismo como un Buda. Este ser sentado es un Buda. Uno dice, en este momento todo se disuelve en la vacuidad, de la vacuidad surjo como el gran compasivo, por ejemplo, como Chenrezig. Y como Chenrezig hago el homenaje, hago las ofrendas con los mudras, con la visualización, con el estado de samadhi correspondiente. Y todo eso hace que yo me habitúe a colocarme, como se dice, en el centro del mandala. En vez de ir caminando como una persona común, paso a paso, hasta el estado de sabiduría, me instalo en el estado de sabiduría. Hace falta un estudio de la perspectiva, del punto de vista que uno adopta y el entrenamiento, ¿no es cierto? Pero no es solo la oración. En el budismo tibetano, la devoción es el detonante para la realización. Devoción indica el estado en donde yo puedo mostrar el respeto y la veneración hacia alguien que considero realizado. La devoción me despierta la fe y la fe me corre de la ignorancia. La devoción se apoya en la calma mental. Hay como secuencias aquí también. Entonces, es cierto, en el budismo tibetano se le da importancia a la oración, pero no la idea de unirse con alguien que es ajeno a mí, sino como un puente, ese Buda que provisoriamente está afuera, a quien yo le hago mi plegaria, para poder encontrar el Buda que está dentro. Sí. Bueno, iba a hacer una pregunta, pero la cambié con esto último. Justamente quiero preguntar, a partir de esto que acaba de explicar, la relación que hay en el budismo con el maestro, sí, porque usted mencionó su lama, uh-huh, y por lo que acaba de decir me parece que no es una relación tan externa como uno piensa, uh-huh, por esto último. ¿Cómo es ese vínculo? Uh-huh. Y si es una relación externa e interna al mismo tiempo, no sé si es clara. Cierto. Mi pregunta. Sí.
Cuando yo conocí a Boca Rinpoche tenía 23 años y él fue quien nos dio las iniciaciones y la bendición para entrar en el retiro de clausura de 3 años y medio. Y desde entonces él me ha guiado de una forma como esporádica, porque era un lama que muchas veces decía, bueno, vení, haceme todas las preguntas que quieras, pero no es necesario que te quedes en el monasterio, anda, practica en tu país, vos tenés que estar en tu país. Y además fue él que nos entusiasmó para que enseñáramos, para que formáramos el centro de retiro, otra camada de lamas y todo. Entonces era alguien que me tenía confianza, anda. Y en esa época no había tanta cosa moderna de comunicación, así que era un fax por ahí. Y por ahí volvía la respuesta y si no, yo entendía que él lo había leído y que para mí era suficiente. En el 2004 falleció. Yo estaba aquí en Buenos Aires, ya a cargo del centro desde el año 92, todo preparado para ir a visitarlo en diciembre, cuando acá se hacen vacaciones. Y él falleció en agosto de un ataque al corazón, algo nada previsto de una persona saludable y demás, que por no tener ese seguimiento tan minucioso como puede tener una persona, no se detectó y falleció. Y ahí entendí lo que es que el maestro no es solo la persona que nos enseña, sino que es un estado muy difícil de entender. Él, junto con Kalu Rinpoche, son los que idearon estos retiros de 3 años y medio. Y Kalu Rinpoche falleció cuando yo estaba haciendo el retiro. Y fue muy gracioso porque todos los lamas, el lama que nos guiaba en el retiro, los traductores, los otros lamas de ese centro que queda en Francia, todos se fueron a las ceremonias de Kalu Rinpoche. Y a nosotros nos cerraban con llave, es un lugar de clausura. Nos dijeron, vamos unas semanas y volvemos, ustedes sigan practicando. Y hasta ese entonces nosotros hacíamos las oraciones para el Buda de la medicina, para su larga vida, para su salud, etc. Y decíamos, ¿y ahora? Y ahora él está en todas partes, nos dice el maestro de retiro. Su mente se fusionó al espacio. Lo que tienen que hacer es meditar, pero no meditar en algo, sino sentir su presencia con ustedes. Y ahí que estábamos a full, es un retiro de práctica constante, tuve un cierto sabor. Pero como no era mi lama directo, cuando en el 2004 falleció, yo estaba acá y él estaba en India. Y era algo de una conmoción tan profunda, tan difícil de describir, pero a la vez es como decir, ahora entiendo lo que yo me imaginaba de esa persona, con su sonrisa, con su bondad, era una partecita así de su mente. Y todo lo otro, hasta el día de hoy no puedo aprehenderlo, pero es un impulso que me lleva a sentirme siempre asociada a él. Ahora él renació, es un niño de 11 años, a quien fui a visitar hace 2 años cuando fue reconocido y este año pasado hice un retiro en su monasterio y cada tanto podía conversar. Es un niño, pero guarda eso de una alegría profunda de tenerlo cerquita, desde lo conceptual, porque si soy sincera conmigo, nunca lo sentí lejos. Es difícil de poner en palabras, pero vale la pena tener ese tipo de relación en donde en nuestra tradición se dice el estudiante, y el Dalai Lama hoy en día lo enfatiza mucho, el estudiante debe investigar a ese maestro que tenga las condiciones que suele tener un maestro. El maestro tiene que investigar a ese estudiante que luego se va a transformar en su discípulo. Tiene que haber un pedido de parte del discípulo. Usted puede ser mi maestro y el maestro tiene que decir sí, es correcto. Entonces se establece una relación. ¿Qué es una relación humana? No es una relación mágica, es una relación humana desde la confianza de dos personas que se brindan el uno al otro, donde el maestro sabe cómo guiarlo,
pero en las enseñanzas dice, lo que le transmite el maestro al discípulo no es algo concreto. Por ejemplo, cuando una vela está encendida y con esa vela voy a encender otra, la vela encendida no deja algo en la otra vela, sino que tiene las condiciones para que la vela se encienda. Son dos velas encendidas. Entonces, cuando yo recibo la bendición del maestro, no me dio algo. Eso es lo difícil de entender conceptualmente. No me dio algo, sino que generó las condiciones para que yo encuentre algo. Es muy bonito, es como lo más bello del camino espiritual. Hola. Yo quería preguntarle por la explicación que daba sobre la primera etapa en el camino de transformación, acerca de esta etapa de rechazar o del hartazgo hacia la negatividad. Uh-huh. Y por lo que entendí, me imaginaba que dentro de esa primera etapa sería lógico que se den al principio como una lucha entre ese rechazo y aquel hábito que viene aceptando esa negatividad. Si lo entendí bien, para poder rechazar esa negatividad hay que tener un punto de apoyo. Tiene que ver con algo que hablabas en un momento de la certeza o de una verdad a alcanzar, ¿no? Uh-huh. ¿Sería correcto? ¿Sobre qué apoyarnos para hacer ese rechazo a la negatividad? Sí. Nosotros hablamos mucho de tener confianza en uno mismo, tener confianza en Buda o en el representante de Buda, como puede ser hoy un maestro realizado, y la enseñanza, en esos tres puntos, en uno mismo, en el maestro y en la enseñanza. Entonces, muy bien, me dice esto, mi maestro me dice esto. Entonces, yo tengo que tener confianza en mí, yo soy capaz de hacerlo. Y no hay ningún problema. No lo pondría en términos de lucha, lo pondría en términos de un esfuerzo entusiasta. O sea, se va nutriendo la idea de esfuerzo y la idea de entusiasmo. Y se juntan y van caminando juntos. Entonces, cuando uno, por rechazar una cierta emoción, no quiere decir que esté todo el camino hecho. Pero cada vez que surge el impulso, no dejamos que se extienda tanto. Y eso ya es un adelanto. Y para eso, yo antes les decía, hay que saber gastar la energía, hay que saber encontrar estrategias de las más insólitas, pero con la habilidad que ustedes tengan ahora. Por ejemplo, alguien viene y ustedes empiezan a sentir ese disgusto y por lo que les está diciendo, están por saltar y su compromiso es no decir nada ni no hacer nada con el cuerpo. Y sí es posible que la persona no se dé cuenta que uno está trabajando con uno mismo, porque para alguien provocador es una burla hecha y derecha. Entonces van a haber tantas condiciones que al final uno no va a poder con uno mismo y va a soltar algo. Entonces, con bastante diplomacia, como les decía antes, uno puede decir, bueno, en este momento imito a mi maestro y actúo desde él, o habiendo estudiado la enseñanza, o si no, busco dos, tres palabritas, las que soy capaz de decir. Y me invento cosas. Discúlpame, tengo que ir al baño. Enseguida vengo. Es muy importante para mí un llamado que tengo que hacer. Ya estoy con vos. En psicología incluso se estudia la fuerza de las palabras, ¿no es cierto? Y entonces, en vez de atajar y decirle a la persona que no se hace y demás, uno inventa cosas. ¡Ay, me duele la panza! Esperamos un momentito y uno va y hace algo relacionado con uno. El otro era solo una condición para que yo aprenda sobre mí. Estoy viendo todo esto, me corro. El típico entrenamiento en la etapa de rechazar es correrte. Correrte de las condiciones. Así como el monje se corrió del mundo, vos te corres de las personas más difíciles y se trabaja con situaciones fáciles y cortitas, pasando después a las más difíciles y más largas.
Entonces, con cada ocasión, cuando logramos un éxito, nos regocijamos plenamente. Karmapa dice eso, aprovechen y disfruten su logro como si hubieran hecho la cosa más maravillosa del mundo. Y bailan y saltan y disfrutan y dicen, esto lo puedo volver a hacer. Y la próxima vez, y si lo que te produce el enojo viene de alguien que tiene mucha negatividad, podés proponerte no frecuentarlo tan seguido, pero no abandonarlo en el pensamiento. Esa es nuestra consigna. En el pensamiento yo trato de observarlo con compasión, con amabilidad, con respeto. En el trato aprovecho y digo, bueno, ¿sabes? Entiendo que nuestra forma es muy difícil. Hagamos una pausa. Te veo una vez por mes, cada 6 meses o algo así. O sin decirle nada y encontrando cosas alternativas hasta que yo sea capaz de mirarlo a los ojos. Pero si el enojo no viene por una otra persona que nos viene a nosotros, que a veces pasa así, uno se enoja porque llueve. O uno se enoja por otras cosas, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que trabajar duro con uno mismo, pero sobre el afecto, es decir, comprender que es una suma de hábitos que nos llevó a esa situación. Yo tengo que desandar. Bukhar Rinpoche, que siempre hablaba en tibetano, y decía, tenés que debilitar, 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 y lo otro va a ir apareciendo, y hacía ese gesto con las manos, que me queda como un recurso cuando uno dice, ¡ay, este hábito de vuelta! Y al final lo tenés como acompañándote como una sombra, como la sombra del cuerpo, no como algo negro. ¿Vieron? Caminamos al sol y está la sombra. Y después uno se da cuenta que no está más esa actitud. Así que es un andar. Pero en ese andar hay que aprovechar el detener. Y después, para que no quede cargada la tensión en uno, te vas al gimnasio, haces natación, te pones abajo de la ducha, pero no como alguien que se siente culpable, sino como alguien que dice, ay, me tomo un momentito y hago algo lindo. Y entonces uno se repone para volver a hacerlo. La idea no es volcar el enojo de afuera para adentro, porque no resolvimos nada, sino de trabajar, cómo sacar la energía pesada que queda en uno cuando hay gente que se va a caminar o hay gente que se va al cine, lo que fuera. Por ahí para un practicante espiritual ir al cine es una soncera. Pero si yo estoy trabajando con el enojo y hice un gran esfuerzo, me voy al cine. O me como una torta. Un cigarrillo, no sé si decirles porque eso es más negativo, pero por ahí vamos un helado y así tratamos de como trabajar amablemente con nosotros. Yo quería hacer una pregunta. Antes que nada, gracias por la explicación y por la precisión muy con amable. La que explicó. Quería preguntar, para entender un poco mejor o ver si lo relacioné bien, hablaste de una mente perturbada al principio. Sí. Y después hablaste de las emociones negativas. Y bueno, también le sumaba esta explicación que diste recién. Quería preguntarle, ¿estas emociones negativas provienen de la mente perturbada? Claro. ¿Sí? Todos los eventos mentales, es una buena definición para, o procesos mentales también. Un pensamiento conceptual, una sensación mental, una emoción positiva o negativa, un recuerdo, un proyecto, todos surgen de esa energía perturbada. Incluso las buenas, les estoy diciendo, porque nuestra capacidad de amar, de ser compasivos, de comprender algo, está aún perturbado, no es prístino. Por ejemplo, no podemos tener una compasión imparcial hacia todos y 24 horas. Entonces está apoyada aún en ese soporte que es perturbado. No es algo que está en nosotros porque alguien lo puso o que está en nosotros porque no somos lo suficientemente buenos. Está en nosotros por esa coemergencia de ignorancia y sabiduría. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Siguiendo con lo que estaba explicando recién,
Usted mencionó que la segunda etapa y la tercera es la transformación de las emociones negativas y la transmutación. La primera pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre la transformación y la transmutación? Y después, lo que usted explicaba de lo que hacía al rechazar o al contener, no, frenar la emoción negativa, uh-huh, no expresarla y después tratar de como transferirla o hacer uh-huh, otra actividad. ¿Eso sería la transformación o es una etapa superior o posterior? Sí, la transformación es un ejercicio con el pensamiento. Entonces, supongan, si alguien tomó la vía monástica está asociada al celibato. Entonces, no puede tener deseo, si es un hombre, hacia una mujer o viceversa. Entonces, ¿qué hace cuando surge el deseo? Primero rechaza su pensamiento, no rechaza a la persona, rechaza su pensamiento. Luego, transforma el pensamiento. Y entonces, a mí me hace gracia porque es un método que funciona muy bien en la cultura oriental y que en la cultura occidental causa un revuelo. Veamos qué pasa. Si es un monje, no digo si es un laico casado o en pareja, se usa otro ejercicio para trabajar con el apego. Tiene que empezar a pensar en lo desagradable de esa persona que desea. Entonces piensa en sus intestinos, piensa en la orina, piensa en el olor a transpiración, piensa en el mal aliento, piensa en la suciedad en las uñas, piensa en la grasitud del pelo, en todo lo que pueda hacer para alejar su mirada del deseo. Y así, si es el enojo, entonces se ejercita en la compasión. Es un entrenamiento que alcanza a nivel de la conciencia mental. Entonces uno elabora, esta persona que es la que siempre me crispa y me trata y me hace sacar lo peor de mí, ha sido en otra vida mi madre, o ha sido quizás mi hijo, o ha sido mi hermano, o mi mejor amigo. ¿Cómo puedo en esta ocasión ser tan duro con él y hablarle de esa manera? ¿Qué es lo que me pasa? Que no puedo ver más allá del evento puntual. Y entonces, esta persona responde de esa manera porque no tiene otras herramientas. Y está sufriendo. Mientras que está enojado, gritándome, está sufriendo. ¿Cómo puedo responderle yo aumentando su sufrimiento? Y entonces uno cambia la manera de pensar en el otro, se ve que es un ejercicio mental y transforma el odio en amor. No se lo va a poder volcar enseguida porque hay muchos hábitos para desandar, pero la manera de pensar en la persona cambia. Y entonces si uno cambia, el otro no tiene el espejo. Y ustedes saben eso desde la psicología. Al no tener el espejo, no hay ese choque tan violento. Y así con los celos, con diferentes cosas. Por ejemplo, con la opacidad mental, ese tipo de mente que es torpe, lenta, oscura, que no entiende y que se medita y se duerme. Y está estudiando algo y se duerme. Y queda como un estado así. Y entonces se sugiere estudiar lo que llamamos los 12 factores de la interdependencia, que es tan complejo que uno termina despertándose. No, eso no forma parte, no forma parte de la enseñanza. Así hay como modelos. Lo último es la transmutación, que se apoya en la energía. Entonces es reconocer la energía que sostiene al proceso mental antes de que se eleve. Y entonces a veces se toma el ejemplo de lo que nosotros llamamos en la tradición budista los 5 Budas de sabiduría, que es como el arquetipo ya más apoyado en el simbolismo, no tanto en las palabras, sino en el simbolismo de lo que son las cualidades que hay en nuestra mente. Entonces supongan Amitabha, Buda Amitabha, por el color que es rojo, por la postura de sus manos que están en el gesto de meditación, por lo que el soporte que tiene en donde está sentado. Ese simbolismo habla de la sabiduría asociada al discernimiento. Entonces uno corrige el apego hacia la sabiduría.
pero el punto de vista es el de la percepción pura. Es decir, no hay una mentalidad que se apoye en la perturbación, sino en la percepción pura. Y para eso uno puede meditar, soy Buda Amitabha. Tiene que haber un grado de convicción o de confianza trabajado, y por eso es la tercera etapa. Y estando así, toda la energía que podía brotar hacia el apego se manifiesta como sabiduría. Muchas gracias. No por nada. Hola, ¿qué tal? Sí. Quería preguntarle por el concepto de la mente perturbada o el nerviosismo sutil que explicó en un momento. Quería preguntarle si cómo darnos cuenta en la vorágine del día a día que estamos en ese estado, y si darnos cuenta de ese estado es lo que nos impulsa a la búsqueda del cambio o la búsqueda espiritual. Es un poquito distinto a lo que yo les decía al principio sobre el sufrimiento sutil. Ese sufrimiento sutil que a veces también se siente como un nerviosismo, una cierta angustia, que puede transformarse en una angustia existencial o en un momento de crisis en donde todo lo que logré no me satisface, ¿no? Ese es un punto. Esto es el esquema de las conciencias mientras que están asociadas a la ignorancia. Entonces, todo nuestro día y nuestra noche está apoyado en esas tres conciencias. No, el único momento en que vamos a liberarnos de esa energía perturbada es cuando estemos en el despertar, cuando alcancemos el despertar. O en ciertos eventos, que dice el Dalai Lama y siempre me hace sonreír, que son momentos de sorpresa, en donde uno queda atónito. Y en ese momento nuestra naturaleza esencial se manifiesta. Uno de ellos es ante un evento que nos deja en sorpresa. Supongan, va alguien caminando por la calle Rivadavia y la calle de la Cruza, ¿cómo se llamará? Chatay. Los dos están muy apurados y los dos se encuentran y hay un estado de asombro. Si ustedes observan una situación así, hay un estado en que la mente se detiene, el condicionamiento se detuvo. Enseguida después, según lo que vaya a buscar esa mente perturbada al receptáculo de la laya viñana, uno le va a decir una mala palabra al otro, o el otro lo va a empujar, o el otro va a agarrar la cartera porque tuvo un asalto en algún momento de la vida, o lo que fuera, ¿no es cierto? Esos ya son hábitos. Pero hubo un momento en que se detuvo, el condicionamiento se desarmó. Son eventos que nosotros podemos comprobar de que no es algo sólido con existencia inherente que no nos queda más que sufrir y ser quienes somos, sino que de golpe se desarma. Por lo tanto, es un conglomerado de elementos que no tienen existencia propia. Otro momento es en un estornudo. Si ustedes estornudan, en el instante en que se suelta el estornudo, somos Budas. Así que las personas que con mucha educación hacen, tendrían que modificar y hacer un buen achú. Perdón por el micrófono, pero algo que ya cuando estamos diciendo ya estamos condicionados. Ya está la mente pensando, ay, me voy a resfriar, o qué vergüenza, lo que fuera. Pero en el momento en que hay algo físico que se produce que se corre el condicionamiento. Sí, una pregunta, ¿qué tal? Sí. Le quería consultar, cuando uno está intentando hacer una práctica sobre estados negativos, emociones negativas, y en el momento mismo del estado, por lo general uno, es este ejemplo que dio, como estar en el barro, es cierto, como una unidad con ese estado, ¿no? Pensaba qué tipo de prácticas o técnicas se pueden usar para poder hacer algún tipo de separación interior. Cierto. Y dejar de, o poder transformar ese estado, ¿no? Sí. Muchas gracias por la pregunta, que es tan útil y que hay tantos casos hoy en día. Hay como algo de nuestro mundo actual que lleva a las personas, y que de ahí surge después esos estados tan duros de sufrimiento, de miedos, de crisis, de pánicos y demás. Cuando nos pasa,
Lo más importante es darnos cuenta. Darnos cuenta cómo la mente, ante un proceso mental, se monta y empieza a adherirse a ese proceso mental, identificándose con tanta fuerza que considera que es eso. Y nosotros podemos estar envueltos en eso sin sentir más la temperatura del cuerpo, sin saber si son las 8 de la mañana, las 3 de la tarde, sin saber si nuestro cuerpo tiene hambre o si necesitamos ir al baño, se evadió. Entonces, darnos cuenta de eso es sumamente importante. Puede pasar con algo positivo también. Una persona imaginativa, que se crea su propio mundo. No positivo en el sentido de virtuoso, ¿se entiende? Sino positivo en el sentido de algo agradable. Ay, me acuerdo cuando estaba en ese lugar. Ay, si este lugar, si pudiera ser así. Y, blu, 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 y ya se evadió de la realidad. Cualquier cosa que nos evada de la realidad es un riesgo muy grande para nosotros, para nuestra salud. Por más que después seamos personas que nos desenvolvamos bien en la sociedad. Es un riesgo. No va a haber un diagnóstico médico, pero sigue siendo un riesgo como personas, como seres humanos, que estamos teniendo una oportunidad única en la vida y que la estamos desperdiciando por evadirnos. Entonces, una vez que nos damos cuenta, hay que desandar esa costumbre. Y muchas veces las personas recurren a eso porque no tienen confianza en sí mismas. No es que no haya alternativas, es que no tienen confianza en la persona que son. De ahí hay algo que el Dalai Lama comenta muchísimo y que está en nuestro entrenamiento, que es fomentar el contento con uno mismo. Estar satisfecho con quien soy, ese contentamiento interior. No quiere decir que no tenga proyectos y que no quiera mejorar, pero este que soy en este momento presente está bien. Entonces, desde ese lugar, como buscar una mente mucho más simple, en el sentido de apreciar quiénes somos y buscar ejercicios que fomenten el aprecio hacia nosotros mismos. Para eso, si uno no tiene la mirada trabajada, le puede incluso pedir a otros. Hay un ejercicio típico en psicología, que es, por ejemplo, bueno, para el paciente se le dice, abrí una hoja y considera cómo lo bueno que vos tenías desde que tenías 0 a 5 años, de 5 a 10 años, de 10 a 15 años. Y ahí uno tiene que poner en el papel, por escrito, Mingyur Rinpoche, que es un grandísimo lama a quien aprecio mucho, nos hacía lo mismo. Poner por escrito, porque al escribirlo vos tomás conciencia y uno puede decir, no me acuerdo nada. ¿Ustedes se acuerdan cómo eran a los 5 años? Hay personas que tienen memoria, yo personalmente no tengo. Pero entonces uno le puede preguntar a un hermano mayor, a un padre, ¿cómo era yo? Y si nos dice cosas que no eran muy lindas, bueno, pero contame otras. Cosa de juntar lo positivo. Si no hay 5, bueno, que sean 2, que sea 1, etc. Y así vamos generando un listado que por ahí hoy, que uno tiene, supongan 50, 40, 30, dice, yo me olvidé que era esta persona. Pero si lo, en un momento lo expresé, está en mí. Ese recurso lo puedo hacer de vuelta manifiesto en este momento de mi vida. Y así empieza uno a ganar confianza y una cierta estima, un cierto aprecio. En el budismo tenemos todo un sector de reflexión sobre esta preciosa existencia humana, que no está apoyada si tengo un cuerpo perfecto, si tengo una belleza perfecta, si tengo un conocimiento perfecto, sino si nací en un mundo en donde hay espiritualidad, si hay alguien que me lo puede enseñar, si tengo compañeros con quien practicar, si tengo un cuerpo sano que puede sentarse, si tengo una mente que aprecia la fe, son otros parámetros. Y entonces uno dice, yo tengo todo esto. Y la mente no necesita evadirse,
Porque lo que está haciendo es ensoñarse con algo para tomar en cuenta y decir, ay, yo soy así. Pero es falso. Y después es tan duro relacionarse con lo cotidiano. Así que es como lo que les decía antes, ir desgastando e ir cultivando otras cosas. Por nada. Sí, ¿qué tal? Sí. En principio, bueno, muchas gracias por toda la enseñanza. Y quería preguntarle, en relación a este tema que explicaba recién, había mencionado al principio cómo entender una emoción negativa y cómo detenerla antes de que se exprese. Uh-huh. Eso, bueno, quería preguntarle cómo es esa, no sé si es una práctica o el trabajo para lograr eso. Uh-huh. Sí. Bueno, en principio, la primera meditación es de la calma mental. Estabilizar el pensamiento distraído es como se la define. Y entonces ahí uno se ejercita en considerar todos los pensamientos de cualquier tipo y de cualquier manifestación, como les decía antes, por igual. Entonces, que yo piense en Buda es una distracción. Que recuerde mi manzana arriba de la ladera es una distracción. Que me acuerde cuando la persona entró a mi casa y me robó, es una distracción del mismo nivel. Entonces ya de por sí hay una cierta mirada ecuánime hacia todos los procesos mentales. Y al reconocerlo y no agregarle apego, entonces yo puedo ver cómo se presenta, permanece y se va. Después voy a investigar de dónde viene, a dónde se va, en dónde se queda. Pero ahora solo descubrí eso. Y también descubro que cuando se va hay un espacio hasta que arranca otro. Y eso que llamamos como un hiato, como un bardo. A algunos quizás les suena la palabra bardo. Como espacio entre medio de dos cosas. Entonces, ese espacio es completamente nuevo y genera una comprensión en nosotros desde la experiencia de la meditación. No es algo conceptual, porque no podemos cambiar un hábito por un concepto, a través de un concepto. No funciona. Si alguien quiere dejar de fumar, por más que le expliquen, no lo va a entender desde lo conceptual, lo va a entender desde otro lugar. Entonces, cuando tenemos esa mirada ecuánime, después sí podemos discernir esto es negativo, esto es positivo, esto me interesa, esto ya no me interesa. Entonces hay más facilidad para trabajar. La mente está, como la describimos, en una expresión muy bonita que se dice más maleable, más flexible. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta es que, bueno, nosotros en nuestra cultura occidental no tenemos tan en cuenta el tema de otras vidas, ¿no? Usted hablaba acerca de otras vidas y, bueno, hay como una visión o mágica o también nihilista o escéptica acerca Cierto. Del tema. Sí. Y, bueno, mi pregunta es, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta acerca de que uno tuvo otras vidas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Sí. Gracias. En cuanto a las vidas pasadas, cuando estudiamos el karma, que por más que seamos occidentales, es algo muy interesante para considerar, lo más importante es que lo que nos pasa hoy es producto de lo que hemos hecho antes. Entonces uno puede entender mejor situaciones que desde la ley natural no podría entender. Volviendo a esa imagen de que les decía antes, no es lógico, las personas dicen no es lógico que a una persona, supongan que tiene una fundación, ha ayudado a muchísimas personas, etcétera, etcétera, le pase algo tremendo. Le tendría que pasar al otro, al que hizo mal, etcétera. Pero uno no entiende. Y lo que más nos sirve a nosotros, en mi caso como practicante budista, es entender que lo que me sucede ahora es producto de algo que generé antes, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, cuando algo negativo me pasa en esta vida, yo puedo compensar ese karma negativo y resolverlo bien.
de manera de no volver a generar un karma negativo que después vaya a detonar en el futuro como sufrimiento. Esa es lo que más nos interesa entender. Y así, si por ejemplo alguien tiene asaltos uno atrás del otro, además de ver la seguridad etcétera, puede proponerse hacer lo contrario, tener durante un año o durante unos meses una actitud sumamente generosa en todos los ámbitos, dar a los necesitados, hacer ofrendas en los lugares espirituales, de todos los lugares. Y entonces eso compensa lo que en otra vida fue haber robado, y por eso hoy nos roban. Entonces, si yo ahora respondo mal ante los que me roban, estoy generando otro karma para más adelante. Y lo que siempre decimos, hoy nací como ser humano, la próxima vez puedo nacer en una condición inferior o más limitada. ¿Y cómo hago con esa carga de sufrimiento? Mejor que ahora arregle lo mejor que pueda todas las situaciones. Y así, no es solo pensando en un karma lineal, como quien tira una bola en el billar, sino en todo lo que viene, porque esa carga de mérito o de virtud, de ser generoso, me sirve para todo mi camino, no solo para corregir esto. Y en cuanto a las vidas futuras, es muy cierto, lo que pasa actualmente es algo llamativo, porque incluso personas que se sienten asociadas a una tradición religiosa tienen mucho miedo a morir, porque sienten que el morir es la oscuridad, o el morir es la nada, o el morir es el fracaso. A mí me llama mucho la atención. Porque si uno se dice cristiano, judío, musulmán, hindú, budista, esta vida está para prepararnos a morir. Y después de morir surge lo que surge la vida después de la muerte, como una continuidad. No tenemos ganado la trascendencia, hay que ver si será enseguidita o un poquito más adelante, pero hay una continuidad. Entonces, ¿por qué tener miedo? ¿O por qué considerar que se acaba mi vida con la muerte cuando todas las enseñanzas de cualquier camino espiritual hablan de lo que ocurre después? Y ahí está como la incoherencia entre aquel que se dice seguidor de una tradición, pero que no ha pasado de creer en algo a tener certeza. Y las creencias no nos sirven de mucho. Yo de chica vivía en un lugar donde pasaba un colectivo cada tanto. Y era una calle larga y a las 4 cuadras venía el colectivo, doblaba y yo ya sabía que venía para acá. Y tenía que llegar al colegio. Y entonces me ponía a imaginar. Y ahora viene. Y no venía. Después de golpe, cuando venía, dice, claro, yo me lo imaginé y vino. Y chocha me subí al colectivo. Pero es sugestionarse. No es más que un juego. Si eso es una creencia, si yo creo en Dios, si yo creo en Buda, no es suficiente. Hay que tener la certeza de que ese es mi camino y de que lo conozco. Entonces, el día que llega la muerte, es como cuando a la noche nos vamos a dormir. ¿Ustedes vieron con la confianza con la que apoyamos la cabeza en la almohada? No es para sacarles el sueño esta noche. Pero ¿vieron cómo damos por sentado que entramos en el sueño y que es súper agradable? ¿Y por qué no tener la misma sensación de cuando nos toque morir? Me toca morir, si es un accidente, todos comentan lo mismo, uno se da cuenta si se va a lastimar o si se va a morir. Los que han pasado comentan que es algo con una gran certeza. Y si es de viejito o de una enfermedad larga, también nos vamos a dar cuenta. Y entonces es decir, muy bien, después de este dormir viene un despertar. Es un desafío, pero vale la pena. Muchas gracias. No, nada. Bueno, si les parece, hacemos una conclusión. Quiero decir lo siguiente. En Occidente nosotros hemos aprendido a través del gran maestro que fue Jesucristo, 3 verdades importantes.
dijo que él era la verdad, el camino y la vida. La señora Lamarine Rinchen ha dicho lo mismo. O sea, hay un camino de evolución, hay una verdad amplia, una verdadera y una forma de vida. Por lo tanto, a mí lo que me resta decir es agradecerle mucho de corazón el beneficio que nos ha dado con esta enseñanza espiritual y que todos debemos agradecerlo. Muchas gracias, señora. Muy amable, muy amable. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Los invito como una última cosa de pensar en este rato que estuvimos juntos, en lo que es escuchar, pensar, reflexionar y demás sobre el camino espiritual, sobre el propósito de la vida, es de por sí muy virtuoso. Entonces juntemos esta energía positiva y pensemos en dedicarla a los seres. Pueden pensar en algunas personas que están enfermas, que han fallecido, que tienen un sufrimiento importante, o cualquier persona que incluso no tenga sufrimiento y que esté muy bien, como para ofrecérsela a esas personas y a todos los seres del universo. Sonam diye tamche sikpanye tomnenye petranam pamjene kye gana ching balava trupa ye sipe sole drowan drowara sho. Gracias. Soin työ ime, siroi poite.